Buenas tardes a todos y bienvenidos una jornada más al Naranja Arena, una jornada más aquí al streaming de La Palma del Río. Os saluda un servidor, Daniel Setti, en un partido en el que vamos a tener muchas emociones en este 40x20, un partido que para todos los palmeños y sobre todo para los integrantes de La Palma del Río va a ser especial, tanto por la vuelta del comandante David Ventas, que vestirá en este caso hoy de verde, y la vuelta, sobre todo, tras 377 días, de Nico Bravo a las pistas del Pandero, tras esa lesión que sufrió la temporada pasada en la jornada 2 en la pista de Montequinto. Y qué mejor noticia que esta para arrancar la jornada. Se me ponen los pelos de punta, los que hemos vivido desde muy cerca lo que ha sufrido Nico Bravo y todo el proceso que ha tenido para llegar hasta aquí. Sabemos de la importancia, por lo que será un partido para disfrutar. En cuanto a La Palma del Río, viene tras dos encuentros derrotados, tanto con Córdoba de balonmano en casa como con Balonmano Mijas. Y Balonmano Zafa, que venció en la jornada 1 en casa a Pan Moguer y que cayó derrotado la semana pasada en Córdoba Capital frente a Córdoba de Balonmano, en un encuentro que en el que el equipo que viste hoy de verde, el equipo madrileño, estuvo dominando durante todo el encuentro, pero que finalmente se lo llevó Caja Sur. Ramón Aguilera, Gonzalo Cumplido, Diego Reyes, Jaime Palmer. Jornada. Juega primera bola el Palma del Río, primer ataque. Juega Diego Reyes, Jaime para Gonzalo Cumplido. Palma del Río, la juega ya Diego para Gonzalo, Adrián. Para adentro, Adrián. Primer minuto, 1-0. Ahora juega Zafa por mediación de Sáez, que abre ahora muy bien. Primer tanto ahora de David Martínez, 1-1. Primer ataque de ambos equipos culminados con éxito. Y el Pandero, que una semana más tiene una respuesta espectacular. Cuando juega ya Adrián Torresilla solo. Y ahora falta en ataque del Alfa Mar del Río. Y ahora tanto de balonmano Zafa, 1-1. Juega el Alfa Mar del Río, juega Gonzalo. Recordemos los resultados previos de Balonmano Zafa: 31-27 frente a Pan Moguer y 29-23 frente a Córdoba Balonmano. Ahora, buena parada del guardameta Teo Winfeld, que sabe que es muy importante para su equipo estar fino en el día de hoy. Hablando con el entrenador, con Jesús Díaz, en la jornada 1, el Alfa Palma del Río tuvo un total de 30 ocasiones, nada más y nada menos que 30, se dice pronto, en las que no supo materializarlo, con ese resultado final
de 31-36. Cuando juega Adrián Torresilla, juega para Gonzalo. Ahora tarjeta amarilla para Balón Mano Zafa. Los colegiados con el brazo de pasivo. Juega Adrián, ahora con calma la primera línea, aparece en permuta Ramón. Adrián para Diego Reyes. Diego abre para Jaime que no se atreve con el lanzamiento. Continúa jugando con la primera línea, Diego ahora falla el pase, golpe a favor de la Palma del Río. Va a poner en juego ya Ramón, Gonzalo para Adrián amaga, ahora sí, Binfel. Saca una buena mano, detiene y cuidado que el partido se puede complicar. Juega ahora Balón Mano Zafa, juega Sáez para Don David Venta. Detiene Juanan y ahora señala la pena máxima. Los 7 metros, recordemos, David Venta, un jugador que ha estado 2 temporadas en el Al Palma del Río. Un jugador muy querido, un jugador que se puede catalogar como un líder. Y seguramente aquí en Balonmano Zafa también está ejerciendo de la misma manera. Lo va a ejecutar Martínez amaga. Martínez. Ahora bate bien a Juana. 1-3. Hablando de David Venta, se ha llevado una tremenda ovación en las alineaciones. Es un jugador muy querido, tanto en cantera como por el público. Es uno de esos jugadores que dejan huella y que hoy está disfrutando de este jugador número 8 del que tanto hablamos esta vez en contra. Juega Gonzalo Cumplido para Adrián Torresilla. Adrián para Gonzalo. Gonzalo pinta. Gonzalo para Diego. Diego abre muy bien para Jaime. Y Jaime que hace una delicatessen. Que le gusta a Jaime Palmero una roquita para poner el 2-3. Juega ahora Zafa. Juega David. David ahora para Pereiro, y ahora tanto de Balonmano Zafa. Dos a cuatro, 5 minutos 24 segundos. Y es un espectáculo mirar para los lados, ver la grada llena, ver cómo cada jornada, a pesar de que no están saliendo los resultados hasta el momento para la Palma del Río, la gente confía, por lo que esperemos que el equipo de Jesús Díaz dé una alegría hoy al pueblo en esta jornada número 3. Juega Gonzalo, Diego ahora entra, Vincent detiene, golpe a favor del conjunto azul. La pone ya en juego Ramón. Diego con calma. El Al Palma del Río no se quiere precipitar. Ahora el colegiado levanta el brazo de pasivo. Adrián Saraldevil intenta marcharse. Golpe ahora de Felipe Delgado. Jaime que la pone en juego. Adrián, Gonzalo. Gonzalo para Diego. Diego que cae al suelo. Balón para Zafa y Diego que se encuentra en el suelo. Zafa que continúa. Y ahora el colegiado que detiene el juego. Diego que parece que se ha hecho daño. Y como comentaba David, ejerciendo de líder, pidiendo calma a su equipo. Se preocupa ahora por Diego Reyes. Parece que se ha llevado un golpe en el rostro. Se marcha algo dolorido. Ingresa Moisés. Y Juan, aunque la pone ya en juego. Juega la primera línea palmeña. Gonzalo. Raúl. Recordemos que el Al Palma del Río viene de caer derrotado 31-30. Frente a Balonmano Mijas en un partido que fue para olvidar totalmente para los palmeños.
no salieron las cosas. Balonmano Mijas que superó completamente. Ahora Gonzalo que levanta el lanzamiento por el lado. Balón para Balonmano Zafa. Juega David Venta. David que se eleva. David juega con su compañero. Y por el lateral la falla. Y el colegiado que señala los 7 metros tras el lanzamiento de Jorge Barroso. Y Martínez que va a ejecutar su segunda pena máxima cuando sobrepasamos los 7 minutos y 40 segundos. Bajo palo Juana. Amaga, paró Juana Rodríguez. El público que ovaciona al guardameta, veterano guardameta palmeño. Cuando juega ahora Adrián Torresilla para Gonzalo, se le escapa el esférico. Golpe a favor de Las Palmas del Río. Se ha salvado por poco Gonzalo de esa pérdida que podía haber supuesto un contraataque letal. Pero la realidad es que el Las Palmas del Río continúa con el esférico. Juega Gonzalo. Adrián. Adrián para Moisés. Aparece en permuta Raúl. Raúl en la primera línea. Juega con Adrián. Y ahora para adentro. Adrián. Sale rápido Zafa. Zafa juega David Venta. Para adentro. David. Que pone el 3-5. Me sabe mal decir esto, pero se me hace raro comentar los goles de David Venta, en este caso en contra del comandante, el que nos ha estado dando tanta alegría durante 2 años. Juega ya el Las Palmas del Río. Juega Gonzalo. Adrián. Gonzalo. Moisés. Moisés juega con Raúl. Ahora David que avanza un poco la defensa. Moisés juega con Adrián. Gonzalo cumplido. De nuevo con Moisés. El colegiado a punto de levantar el brazo de pasivo. Gonzalo. Gonzalo con Adrián. Adrián 9 metros. Sí, le marcha alto el lanzamiento a Adrián. Y el Las Palmas del Río que no está nada fino en el ataque. Juega ya David Venta. Para Jorge Barroso. Ahora Sanz. Para David. Y ahora de nuevo 7 metros. A favor del Las Palmas del Río. El público que no entiende nada. Y Alejandro Pereiro que va a ejecutar los 7 metros. Se queda bajo palo Juana. Ahí va Pereiro. Para adentro 3-6. 3 arriba. Balonmano Zafa. Y cuidado con este encuentro, porque Balonmano Zafa a priori es uno de los equipos más potentes de la categoría. Y según lo que hemos estado viendo durante estas 2 semanas, el Las Palmas del Río que debe puntuar para no meterse en la parte baja de la tabla. Es importante que el equipo coja confianza. Y de momento las cosas que no están saliendo bien del todo. Juega Adrián. Adrián que abre para Roberto. Roberto que se intentaba jugar lanzamiento, no puede. El colegiado que levanta el brazo de pasivo. Juega Moisés. Moisés de cadera. Golazo ahora de Moisés Godoy. Y el Las Palmas del Río que la semana que viene viaja hasta Madrid para jugar frente a Maravilla. Un equipo que se encuentra actualmente en la parte baja de la tabla, por lo que es importante ir con confianza a ese viaje a Madrid. De momento Las Palmas del Río cayendo 2-0. 11 minutos 30 segundos. Juega David Venta. David 9 metros. Latigazo ahora de David Venta. Segundo tanto para el jugador de Villaverde. Ahora golpe a favor de Las Palmas del Río. Y 2 minutos para Guillermo Calvo. La va a poner en juego ahora Néstor. Ingresa en el 40 por 20 Pablito Baro.
Juega ya Néstor, Pablito. Un Pablo que ha sido uno de los jugadores que no ha salido titular en el día de hoy, que contaba con dos titularidades en el día de hoy. Y Juan Urdiales, que directamente no ha venido ni convocado tras dos partidos completos con siendo titular. Ahora falta en ataque. Balón para balón, mano Zafa, lo que comentaba Jesús, que busca, intenta dar con la tecla, intenta mover, gestionar, pero le está resultando complicado. Lo estamos viendo ahora en el 40-20, balón mano Zafa con bola para ponerse 4 arriba. Ahora pierde el esférico Zafa. Y Moisés, que se salva de ese lanzamiento fallado porque había sacado mal. Saque lateral para el Alpalma del Río. Ahora sí la pone en juego Moisés para Pablo. Adrián, Pablo juega ahora con Moisés. Moisés que amaga, Moisés que se juega el lanzamiento. Y Moisés que bate muy bien a Vincel. 5-7. Juega ya balón mano Zafa. Juega Pereiro. Pereiro para Algaba. Ahora juega con el extremo. Juega Pereira. Martínez aparece en permuta. Algaba. Algaba intenta salir al débil. Tanto ahora del pivote Miguel Gallego, que entre dos jugadores no ha sido capaz de pararlo. Ahora Néstor rápidamente. Balón para adentro de Néstor. Néstor García está siendo uno de los jugadores a destacar en este arranque del Alpalma del Río en la temporada número 52. Uno de los mejores fichajes, sin duda, que ha hecho el conjunto de Jesús Díaz en el pivote. Y que lo está demostrando en esta jornada 3. Juega Algaiba para Sáez. Sáez para Pereiro. Sáez amaga. Sáez de nuevo con Pereiro. El público que reclama el pasivo. Vaya manopla de Juanan Rodríguez. Y el Alpalma del Río, que tiene bola para reducir distancia. Juega Torrecilla. Pablito Baro. Moisés que es defendido. Se saca el lanzamiento de cadera. Golpe a favor del Alpalma del Río. Un Moisés que lo estamos viendo bastante bien. Y ojo que se lleva la ovación Nico Bravo, 378 días después. Escuchen. Qué ganas tenía de decir esto, pero Nico Bravo se encuentra en el 40-20. Juega Pablito. Moisés para adentro. Moisés. 7-8. Juega Sáez con Barroso. Ahora Pereiro que juega con Sáez con Barroso. Barroso que se va a jugar lanzamiento. 7 metros. Y Barroso que pide los 2 minutos. El colegiado dice que no. Y ahora será Pereiro el que ejecute la pena máxima. Se queda bajo palo Juana. Ahora detiene muy bien Juana Rodríguez. Está hecho todo un gato Juana Rodríguez, que mantiene la renta de uno a pesar de que el esférico se ha marchado por línea lateral. Por lo que será bola para balonmano Zafa. Juega Pereiro con Algaba ahora. Balón para el Alpalma del Río. Juega Pablito con Moisés. Galo que se marcha al cambio para que ingrese Nico, que de nuevo se lleva otra ovación. Yo creo que esto va a ser la tónica del día de hoy. Y ahora sí, juega Néstor, Moisés, juega Nico Bravo para Pablo para Nico, Nico que juega de nuevo con Moisés.
Moisés con Nico, golpe a favor de la Palma del Río. La pone Néstor, Nico. Nico para Pablito. Ahora con calma la primera línea palmeña. Nico, Nico para Pablito. ¡Nico! ¡Qué ganas tenía de volver a decir esto! Gol de Nico Bravo, gol del mago Nico Bravo. Y el público que enloquece, vaya charro. Para además igualar el encuentro. Y se lleva la ovación del público. Corea en su nombre cuando juega el Gaba. Detiene Juan Rodríguez. Golpe a favor de balonmano Zafa. La pone ya en juego Calvo. Calvo para el Gaba. Pereira pierde el esférico. Se le escapa. Juega ahora Zafa. Intenta el lanzamiento. Golpe a favor del conjunto madrileño. La va a poner en juego Guillermo Calvo para Pereiro. Ahora detiene de nuevo Juana. Raúl que sale rápido para Roberto. Roberto que se juega el lanzamiento. Detiene Vincel. Y ahora Galo que anota y pone por delante a la Palma del Río. Como siga así el encuentro, señores, me quedo sin voz. 9-8, gol de Galo Peso. Y el público que desde la entrada de Nico, al igual que los jugadores, se ven con otra tónica. Juega ahora Martínez. La pone ya en juego, juega Pereiro para David Venta. David con Pereiro, Pereiro que intenta el lanzamiento. Golpe a favor de balonmano Zafa. La pone ya en juego Pereiro. Pereiro ahora con San. El colegiado con el brazo de pasivo levantado. David Venta. ¿Qué? Silencia al pandero. Y qué de emoción estamos viviendo. Incluso para mí es raro, lo vuelvo a repetir. Juega Nico Bravo. Pablito. Pablito para Nico. Nico se marcha de David. Se jugaba el lanzamiento. Y ahora golpe a favor del Alpa del Río. La pone ya en juego Moisés. Nico. Nico para Néstor. Moisés. Pablito. A la consecución de pase entre ambos. Pablo. Nico. Nico con Pablo. Pablo que busca con quién asociarse. Golpe a favor del Alpa del Río cuando llegamos a los 20 minutos de encuentro. Y todo igualado en el Naranja Arena. Juega Nico. Nico que se intenta marchar. Y ahora golpe a favor del Alpa del Río. Juega Moisés. Pablito. Pablito que es defendido por Martínez. Nico. Nico que intenta entrar. Juega con Néstor. Pierde el esférico. El Ar. Juega Martínez. Martínez. Gol ahora de balonmano Zafa. 9-10. Juega ya el Alpa del Río. Juega Diego. Pablito. El pandero que se anima. El pandero que disfruta. Juega Nico. Nico con Pablito. Diego. Pablito Varo con Diego. Diego con Nico. Nico se intenta marchar de Martínez. Diego que se interna. Y ahora exclusión de 2 minutos para Guillermo Calvo. 7 metros a favor del Alpa del Río. Y ojo al detalle de Néstor, que le cede los 7 metros a Nico. Y Nico que se lleva la ovación, escuchen.
Y un Nico que me contaba personalmente que se encontraba incluso hasta con ansiedad, lleva varios días sin poder dormir bien, de las ganas que tenía de debutar, de estar, de ser uno más, aunque ya lo fuera, dentro del 40 por 20 en este caso. Y hasta esta mañana, mediodía, que Jesús Díaz no ha dado la convocatoria, estaba nerviosito, perdido. Ahora golpe a favor de balonmano Zafa. La pone ya en juego Gallego. Juega Sáez. Sáez ahora, que intenta el lanzamiento Gallego. Y Gallego, que saca unos 7 metros muy valiosos, que los va a ejecutar el comandante David Ventas. Y un David Ventas que, me fijo ahora, lleva una zapatilla naranja, a las que me recuerda las de Pablo Baro. Si este año hubiera seguido, le hubiera dado mucha bola con la zapatilla. Él lo sabe bien. A lo mejor uno de los motivos por los que se ha marchado. Ahora, fuera de broma, David Venta, que va a ejecutar los 7 metros. David, sin titubear, quitándole las telarañas a la portería de Juana. 10-11. Juega el Las Palmas del Río. Juega Diego. Pablito. Pablito con Torresilla. Con calma ahora la primera línea palmeña. Pablo. Néstor. Adrián. Adrián con Diego. Adrián de nuevo con Pablo Baro. De nuevo juega con Diego. Diego para Roberto. Y ahora Roberto, que no falla. Iguales. Y como saben los jugadores de la importancia de este encuentro, de lo importante que es sumar hoy. 11 iguales, casi 23 minutos de esta primera mitad. Juega Sáez. Sáez con Pereiro. David Venta. David avanza metro. David se intenta marchar de Diego. Golpe a favor de balonmano Zafa. David Sáez. Sáez avanza. Sáez, que intenta el lanzamiento, no le deja Adrián. Golpe a favor de balonmano Zafa. La va a poner en juego Gallego. El público que reclama el pasivo. David. David con Pereiro. Ahora sí, pasivo. Gallego. Golpe a favor de balonmano Zafa. La pone ya en juego Gallego. Pereiro. Pereiro ahora, que juega con Martínez. Y se le escapa el lanzamiento a Juana, que grita de rabia. 11-12. Juega Adrián. Pablo. Pablo con Adrián. Con calma ahora. En Las Palmas del Río, la primera línea, Raúl. Adrián, Adrián con Diego. Diego con Adrián. Adrián, que abre muy bien para Raúl. Y el colegiado, que dice que ha pisado. Vaya papa había metido Raúl. Y el gol que no sube al marcador. Juega ya Bruno Santísimo. David Venta, Bruno, Pereiro, defensa 3-2-1 ahora del Ars. Juega David, Bruno, Bruno con... Jugaba, o hacía el intento de jugar con el extremo. Golpe a favor de balonmano Zafa, la va a poner en juego Gallego. Gallego con Pereiro, Pereiro 9 metros, David, David... A favor de Zafa. Y ahora va al extremo. 7 metros. Y... Barroso. Y Roberto, que hablan con el colegiado. Y David Venta, que va a ejecutar los 7 metros.
Ahí va el comandante. David. Y ahora falla David. Ventas el penalti. Sabe que es muy raro que David Ventas falle. Una pena máxima. Pero en el Río juega Pablo. Ahora golpe a favor de la Palma del Río. Juega Néstor. Pablito. Pablito con Diego. Juega la primera línea. Juega Pablito. Diego. Diego ahora. Vuelta. Recupera. Pablo. Pablo con Diego. Sigue el esférico en la primera línea. Pablo busca el hueco. Pablo lo encuentra. Y 7 metros a favor de la Palma del Río. Los va a ejecutar el ex internacional chileno Diego Reyes. Ahí va Diego. Engaña muy bien a Minkiel. 2 goles. Poco más de 3 minutos para llegar al descanso. Partido en el Naranja Arena. Cuando juega. Ahora en el 40 por 20. Bruno Pereiro. Aparece Martínez. Martínez que se fabrica la jugada. Y Martínez que anota. Tanto sensacional. 12-13. Juega Diego. Diego con Roberto. Roberto con Adri. Adri para Pablo. Abre muy bien para Navarro. Al larguero. Rebote para Roberto. Detiene Vinciel. Juego Adrián, Pablo. Juega Pablo con Torresilla. Pablito, Adrián, Diego. Torresilla, 9 metros. Juega todavía la primera línea que le está costando encontrar el hueco ante la buena defensa de Zafa. Y ahora, gran pase. 7 metros. A favor de la Palma del Río. Y David Carballo que se lleva los 2 minutos por hablar. Algo lo habrá comentado al colegiado. Ingresa Rodríguez para intentar detener el lanzamiento de nuevo de Diego Reyes. Que tiene la oportunidad de nuevo de continuar con esta igualada. Ahí va Diego. Diego amaga. Diego, vaya charro, larguero y para adentro. 13 iguales. Poco más de minuto y medio para el final de la primera mitad. Juega Bruno Pereiro. Ahora defensa adelantada de la Palma del Río que quiere marcharse al descanso. Por encima en el marcador. Juega Bruno. Bruno que mete una marcha. Detiene muy bien Juana. Y el colegiado que señala 7 metros. Que va a ser Martínez el que los ejecute. Ahí va Martínez. Martínez se le marcha también alto. Segundo lanzamiento consecutivo de Zafa que falla desde los 7 metros. 29 minutos, 20 segundos. Probablemente el último ataque del Palma del Río en esta primera mitad. Juega Adrián. Diego. Diego con Pablo. Diego ahora muy bien para Néstor. Y con un poco de fortuna para adentro. Tiempo muerto ahora de balonmano Zafa. Thank you.
22 segundos. Antonio Díez, el entrenador de Balonmano Zapa, que habrá pedido seguramente tiempo muerto para indicar el último ataque de los suyos. Juega Pereiro. Pereiro con Bruno Santísimo. Martínez. Martínez con Pereiro. Bruno. Y ahora Jesús, que pide tiempo muerto. Y el cronómetro, que quedan 4 segundos. Veamos qué es lo que traen entre manos. Cuatro segundos, veamos qué es lo que trae entre manos, qué es lo que cocina Las Palmas del Río. Muy poco tiempo, seguramente sea un lanzamiento directo, que si no calculo mal va a ser Diego Reyes. Sale ya David Venta a defenderlo. Sale Pablo, es Pablo, Pablo. Detiene Vincent. Descanso, volvemos en 10 minutos.